Hello, Claudia, Adita, Moisés, ¿cómo están? Hello, good evening, ¿cómo les va? Bien, bien, ¿qué tal, Moy? Fine, Adita, good job, alrighty. Qué bueno, y Claudita aquí está también. ¿Cómo estás, Moy? ¿Qué tal estuvo tu día hoy? How was your day? No te escucho, Moy. I can hardly hear you. Nada. Tienen fallas técnicas. Houston, tenemos un problema ahí. Tranquilo, no te preocupes, ahí revísalo. Que a petición del público, hoy vengo diferente. Pero voy a esperar a los demás chicos para enseñarles mi nuevo outfit. Ah. Tenemos dos chicas y un chico. Bendito entre las mujeres, Moy. Mire pues, bien chamaco que se ve ahí el Moy ya, chiquitico. Ah, ya tenemos a Esmeraldita aquí, a Carlitos Enrique, muy bien. A ver quién más viene acá. Este es el último día, chicos. ¿No se sienten felices? A José Eduardo está aquí, vaya, muy bien. Eduardo, me hiciste falta ayer. Nos hiciste mucha falta. Hola. Hiciste mucha falta ayer. Ah, perdón. Good evening, teacher. Good evening, Reinita. Good evening. Pero qué bueno que estás acá. No escuché. No, pero qué bueno que estás acá. Tenemos a Carlitos, tenemos a Janet, que ya está acá casi, ¿verdad? ¿Qué más? Sí, ahí está Janet. A ver si los puedo ver a todos ustedes ahorita. El Moy, espero que le funcione ya el audio, que no le funcionaba mucho, Moy. Pues yo espero que hoy sí. ¿Qué te pasó, Eduardito? ¿Qué te pasó ayer? Tuve un problema personal que mi niño se enfermó y tuve que llevarlo a las 7:30 a la clínica y salí como a las 9:30 de allá. Me imaginé. Uy, qué pesado. Sí. ¿Pero está bien? Sí, ya se recuperó, gracias. Ya hoy en la mañana ya amaneció bien. Hey, ¡qué bueno! Gracias. Ay, pues ahí me le das un abrazo. También yo. Gracias. Ay, va a creer que... ¿Creen ustedes que nos extrañó? A ver... Sí, me puse a pensar en mi clase, la perdí, y dije, bueno. Óigalo, mi clase la perdí, dice. Ajá, sí. Vaya, menos mal que no perdiste esta, fíjate, porque esta es la última. Ay, ahí está el chamaco, sí, ya cabal. Lo vi. Ajá, cabal, sí, cabal. Pero hoy la teacher no se quiere dejar ver, ¿verdad? Ah, sí. Es que estoy esperando a que vengan más. Okay. Oh, no. Suspenso. Es un surprise. Sí. Aparte que estamos ahí en necesidades técnicas con Moisés, tiene que venir el IT department, que es Oscarito, ¿verdad? Para que nos ayude ahí. Okay. Sí, vaya, empezando la clase. Espero que hayas visto el video de ayer, Eduardito. No lo pude ver, no. Qué bárbaro. Pues chequearlo ver. Entonces, porque... Yo siempre lo subo todas las noches, mire, aunque sea a las 12:30 ya lo tienen ya. Ok, lo voy a ver. Vaya, chévere. Aquí está María Elena también, muy bien. Acaba de venir, pero hoy sí les dieron más chance, hoy vinieron más temprano, Reinita y María Elena. ¿O acaban de llegar? No, sí. Vaya, qué bueno, me alegra, porque ayer las pobres, fíjate, Eduardito, que como que... Entrando iban, sentándose iban y la clase que empezaba. Para decirte que María Elena ni el café había hecho. ¿Podés imaginarte eso? Eso sí que era cosa seria, ¿verdad? Sí, yo le decía, María Elena, ¿y el café qué tal? Sí, y tampoco Reinita, ni una de las dos había comido, pero les agradecí muchísimo por estar en clase, porque le echaron ganas. Ojalá que nos veamos todos en el próximo curso, en el próximo módulo. Esperamos que sí, ¿verdad? Yo diría, pero hay que ver qué tal. Así toca, hay veces que toca pesado, hay veces que toca tranquilo. Hoy a mí me tocó pesado. Sí. Hoy sí me tocó pesado porque vine a las 8:00 y algo de la noche. Es que qué tráfico tú. Uf, horrible. Oh, es terrible. Horrible, horrible, horrible. Mira las 8 y fichas, fíjate, y todavía había tráfico. Qué barbaridad. Hoy sí. Ajá, ¿y qué fecha es hoy? Vaya, a ver, what day is today, guys? A ver, ¿quién me lo escribe? Esmeraldita, qué bueno verte. ¿Cómo estás, mija? Qué bueno estar aquí. Tengo a Jana también, a Carlitos. Espero que Carlitos Enrique hoy sí lo podamos ver. Claudita ahorita tiene problemas de conexión, así que está lloviendo bien fuerte donde está, dice. Entonces creo que ahorita solo con el audio, ¿verdad? Ah, pues bueno, yo sé quién le voy a pedir que me ayude. Vaya, ¿qué te parece, mi querida Reinita? Si nos haces el favor de escribirle la fecha. Espérame que estoy tratando de hacer ahorita el esfuerzo. Ay, óigalo. What day is today, Moy? ¿Qué día es hoy? What day is today, Moy? Ayúdale. No solo diciéndolo. 28. Ay, sí. Pero 28 era. Thursday. Óigalo. July 28. 2026. 2022. Ajá, ¿le escuchó, Reinita? No, no, sé que hay como interferencia, no sé. Ah, vale. Se lo vuelve a repetir, Moy. Ajá. Thursday, July 28, 20. Pues sí. Primero es el día de la semana, ¿verdad? Creo que sí. Vaya, ¿cómo se dice jueves en inglés? Espera. Wednesday. No, ese es miércoles, ese fue ayer. Wednesday. ¿Y hoy? Ay, santo padre. Se lo acaba de decir Moy. Es que, teacher, se oye como interferencia con Moy. Con Moy. Ay, Moy, vea, las fallas técnicas tiene. Lo que pasa es que tiene que moverse de asiento, hombre. Tiene que buscar la señal. Moy. Vaya, a ver si Eduardito lo escucha. Please. A ver, Eduardito, ayúdale. Thursdays. Ajá, Thursday. July. Ajá. Thursday, very good. Ahí está Jancy, muy bien. Thursday, ajá. ¿Cómo se escribe jueves? Usted escríbalo como usted piensa. Usted tome eso su tiempo, pero no toda la clase, oiga. Ajá. Ay, no, yo creo que sí me he equivocado. Bueno, usted escríbalo, no se preocupe. Hola, Carlitos. Ajá. Casi, pero te felicito por haber tratado, Reinita. Casi, casi. Muy bien. Vaya, chicos. El orden en que deberían de las cosas está bien. La coma está bien. Te faltó el punto al final de la oración. Ya me fijé en el cuaderno. Muy bien. Te faltó la J mayúscula, ¿verdad? Pero, sí, es la TH. Ajá, pero ¿cómo se escribe jueves en inglés, chicos? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe Thursday? Ya lo vi yo en el cuaderno. No se preocupe. ¿Cómo se escribe? ¿Del letrero a Reinita? T-H-U-R-E. Espérame, hold your horses. O como vimos ayer, antier, take it easy. Take it easy, girl. Take it easy. Ajá, ajá, Thursday, muy bien. Vaya, hoy, Reinita, Thursday, va, cópielo, ahí está. Ajá. Vaya, sí, aquí, cuando ya lo había escrito. Pues. Vaya, ahorita. Aquí está William, ahí vino el IT department, ve, ya vino Oscarito, muy bien. Excelente. Yeah. Pues tenemos a Ili, a Ronald, ya está aquí con nosotros, muy bien, ya viene en el carrito, boom, boom, Thursday, ajá. Ajá. ¿Quién más ahorita viene por ahí? Vaya, take it easy, no importa, tómelo con calma, está bien. ¿Así? Thursday, casi, te faltó el punto y te faltó el espacio entre el Thursday y el July y la J mayúscula de July, vuélvalo a escribir bien. Hasta que lo escriba bien usted. Si por su culpa no llegamos. Ahorita estoy en eso, pues. Vaya, pues. Es que usted lo va a aprender a escribir bien. ¿Verdad, chicos? Hay que aprenderlo a escribir bien. No, Carlos William. No, ahí va Carlitos William. ¿Qué pasó? Está escribiendo ahí el chiquillo. Vamos está diciendo, Reinita, apurate. No, mentira, Reinita, estoy molestando. Ay, no. I'm teasing you. ¿Así? Casi perfecto. Pero lo que te faltó fue el punto. Ay, pero te la voy a valer. Te la voy a valer porque solo el punto. Pero no se te olvida el punto. Porque la otra vez sí te ahorco. Muy bien. Vaya, está bien. No, no hay problema. Pero mira, yo agradezco mucho tu esfuerzo. Ya ves que sí puedes hacerlo. No es lo mismo. Mire, que... las oraciones, ajá, lo logré tanto que pregunté, pero lo logré al fin. Eso, y ya ves que no se te va a olvidar nunca. Ya decía yo que a Oscarito le faltaba algo, los lentes. Muy bien, muy bien. Chicos, acuérdense que ayer vimos algo bien interesante. ¿Se recuerdan que vimos cuál es el verbo que uno utiliza para hablar de habilidades? I can. Can, very good. Can. Ajá, ¿y la negativa de can? Can't. Muy bien, Oscarito. Y veíamos ejemplos, ¿verdad? Vimos muchos audios, bastantes audios. Pero, vaya, por ejemplo, ¿podría decirme, Eduardito, algo que usted puede hacer y algo que no puede hacer? ¿Una habilidad que usted tenga y una habilidad que carezca? I can drive. You can drive. Muy bien. ¿Y qué es lo que no puede hacer? And what you can't do. I can English. You can English or you can speak English? Speak English. La teacher dijo que no se valía. I'm sorry. Es cierto. No se valía porque usted está hablando inglés ahorita. Ah, okay. Tal vez fluido, pero de que pueda escribir, hablar, puede hablar. I can't, entonces, I can't drive truck. You can't drive truck. O no puede manejar camiones. En serio. Oh, María Elena, what you can't do. Nunca. Ah, yo conozco una señora que sí puede, fíjate. Y de aquellos que ocupas en La Palma, en Chalatenango, para subir los repollos. De esos meros. Señores, cosas serias. Sí. Tiene 70 años. Se miran bien, bien potentes ellas, ve ahí, ¿verdad? Mis respetos para esas señoras. Jancy, what about you? What you can and you can't do? Sorry, teacher. What you can and what you can't do? What you can't do? Why you can't? What you can do, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Ah. I can sell a house. You can sell houses, okay? Houses, yes. And you, what you can't do. ¿Y qué es lo que no puedes hacer? I can't repair computer. You can repair computers. No, I don't like computers. I love computers. Yo sí. Vaya, hoy sí, vaya, les voy a. Yo creo que ahorita quieren saber cómo estoy, vea, parece que están así todas en su expectation. Sí, no se vale. Vaya, pues, pero si se horrorizan, no es mi culpa. Va. Sí, anda bien cool ella. Anda bien cool, qué gala. Qué galán fuera. Ajá. Es que alguien me dijo que quería verme del vestido blanco, ¿verdad? Entonces yo allí dije, vamos a ver qué onda. Dije, así, al rapidón. Mire, y flex. Y ahí medio peinarme, ¿verdad? Porque para que no le vean todas las greñas a uno. Y flex, ahí vamos, ya. Teacher, le cuento algo. A ver. Todos ahí para que vean. Mañana voy para el lago de Coatepeque a una celebración. Va al lago de Coatepeque. That's amazing. Nice place. Qué chivo y no nos lleva, ¿verdad? Qué bárbara. Así pues nada. Solo para picarnos. Decime si te llegamos. Ajá. Ahí te caemos de paracaídas, mija. No, esta es la celebración de los días de los inspectores. Como el 27 fue el día del inspector. Ay, es cierto, you're an inspector. Es cierto, no me acordaba. Y qué chévere, ¿verdad? Sí, vamos a ir ahí. Solamente para que nos picara. Imagínate qué mala onda esta chica. No, pero está bueno. Enjoy it. Te lo mereces. Enjoy it. Disfrútalo. A ver, ¿quién más tenemos acá? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco de quién y todo, pero yo ahorita quiero enseñarles cómo van a... Miren que es sencillo, porque vamos a aprender cómo formular oraciones afirmativas, cómo formular oraciones negativas, cómo usar el can al principio de una pregunta y cómo usar las partes de la WH question. ¿Se recuerdan que les digo what you can do, what you can't do? Ahí el can lo estoy utilizando con el WH. Entonces van a ver que es sencillo, no es complicado. Y después vamos a hacer un pequeño jueguito. ¿Les parece? Mr. Herson, ¿cómo está usted? ¿Qué tal le va? Excelente. Excelente. I want to see your face. Es que no me he puesto camisa, espérame. Ah, pues entonces póngase, pues, porque ahí sí no. Así sí no vale, ¿verdad? Bueno, miren chicos, miren qué sencillo es. Lo voy a hacer más grande por aquellos de que no pueden ver, ¿verdad? Ajá. Acá, sí. Hay muchísimas gracias, muy amable Florcita. Vaya chicos, vean aquí. El can, fíjense chicos que este verbo modular tiene muchas funciones, pero ahorita yo no me voy a concentrar en todas ellas, solo me voy a concentrar en una en particular que es la que hemos estado usando, y es que can vamos a verla ahorita para explicar habilidades. Por eso yo les preguntaba a ustedes ¿qué pueden hacer? Porque ¿cuál es su habilidad? Por ejemplo, ayer hablábamos que Josael, ¿se recuerdan? Él podía tocar la guitarra un poquito y la flauta, ¿verdad? ¿Ah? También Yancy decía que ella podía cocinar un buen pollito, ¿verdad? Y María Elena decía que ella podía cocinar, pues, que se va al Top Chef, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ven, cada quien tiene sus habilidades. Bueno, entonces, si te digo, yo puedo tal cosa, usted dice, mire, I can, ¿sí? Y yo digo, tú puedes, you can. Y digo, él puede, he can. Vean, chicos, que aquí para la tercera persona no va a haber diferencia. Eso quiero que lo tengan bien claro. Tanto en positivo como negativo. Aquí el can y el can't en su forma negativa va parejo para todos los pronombres. Entonces, mire, yo después del can, ¿qué voy a poner? Bueno, la habilidad que tengo o la habilidad que no tengo. Por ejemplo, yo pongo, I can sing very well. Puedo cantar muy bien, ¿no? No soy Whitney Houston, pero le hago, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, también podemos decir algo que no puedes hacer o que no puede hacer. Por ejemplo, Yancy dice que a ella no le gustaban las computadoras, ¿verdad? No puede, ¿qué? Repararla. Entonces puede decir, she, refiriéndose a ella, can repair computers. O en este caso, en el ejemplo, she can't sing at all. No puede cantar para nada. Le duelen los oídos a uno. ¿Me entienden que es bien sencillo? Miren cuál es la fórmula para esto. Tenemos el pronombre con el sujeto. Tenemos el can o el can't, ¿verdad? Dependiendo si usted está hablando de forma negativa o positiva. Y más, la habilidad. ¿Sí? Eso es todo. ¿De aquí bien fácil? Ah, o no. Se mira, teacher. No, ¿les queda claro ese punto? ¿Sí? Yes, ¿sí? Siempre el can't va a ir después del sujeto, sí. Ya sea en forma positiva, como tú lo ves aquí, Reinita, o en su forma negativa, como can't, ¿sí? Y con can también se pueden hacer preguntas. Ajá, a eso voy yo ahorita, fíjate. A eso mero te voy yo a... Como el otro cuadro. Ajá, mira. Eso. Vaya, por ejemplo, el can lo puedo hacer con preguntas. Y cuando es con preguntas, si tú te fijas, va a ir al principio de la pregunta. Y luego aquí va a ir el pronombre o el sujeto, como tú quieras. Y después, exacto, y después el verbo. Miren, aquí cuando son oraciones, primero sujeto, can, el verbo y el complemento, ¿verdad? Aquí al revés, cuando se preguntas con can, primero va can, después va el sujeto, y después va el verbo. Por ejemplo, si yo le digo a Jancy. Jancy, can you fix computers? Me va a decir. ¿Puede reparar una? Ajá, ¿puede reparar computadora? Me va a decir Jancy, no. I can't. Porque no puede. Pero si yo le digo a Oscarito, Oscarito, can you fix computers? Y como él se hace experto en la materia, me va a decir, yes, I can. Yes, I can. Y si yo le digo, Reinita, can Oscarito, o en este caso podría ser, can he, porque estamos hablando de Oscarito, es él, ¿verdad? Can he fix computers? Y tú me vas a decir, yes, he can. Exacto. Cuando usted hace, exacto, que es él. O en el caso de ella, si yo te digo, can Jancy fix computers? Tú me dices, no, she can't. Porque no puede. Ahora bien, si ustedes se fijan, cuando yo hago una oración o una pregunta, en este caso, para poder ver las habilidades que ustedes tienen, si yo uso el can al principio de la pregunta, esto la convierte en la clase de preguntas que nosotros ya habíamos hablado. ¿Se recuerdan las preguntas de sí o no? ¿Sí? Las just no questions. Yes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué qué? Si yo le digo, can you sing? Usted, yo estoy esperando que me diga, ¿sí o no? Eso es todo. Si puedo, no puedo. Ella puede o ella no puede. ¿Me entienden? Entonces, cuando el can va al principio de la pregunta, se convierte en una oración de sí o no. Ahora bien, ¿se recuerdan que yo les estaba haciendo una pregunta con ustedes que decía, what can you do? ¿Se recuerdan? Yo les estaba haciendo esas preguntas. Bueno, esas preguntas están acá, miren. Esas son las preguntas WH, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando de una WH, lo primero que va a ir es la WH que yo utilice. What o who, en este caso. Depende de lo que se quiera preguntar. Después, ¿qué va a ir? Bueno, después va a ir el verbo auxiliar que está preguntando sobre la habilidad de alguien. Después va a ir el sujeto. Miren. Y por último, ¿qué va a ir? El verbo. Y miren, what can I do? ¿Qué puedo hacer yo? What can I do? Bueno, ¿cómo lo respondo? Primero, cuando lo responde va el sujeto primero. Después va el modular. Y después va el verbo principal. What can I do? ¿Qué puedo hacer yo? You can sing. ¿Sí? Tú puedes cantar. O por ejemplo, yo le, ¿qué puedo hacer yo? Me dice María Elena. You can cook, le digo yo, María Elena. ¿Qué puedo hacer yo? Dice Dordito. You can drive. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo? Dice, por ejemplo, déjeme ver. Mr. Moy. I can drive standard cars. ¿Te recuerdas que ayer dijiste eso? Que podías manejar carros standards, ¿sí? Entonces, ¿ves? Entonces, si yo hago una pregunta acá, who can play the guitar? Si yo les digo a ustedes, ¿quién puede tocar la guitarra? Yo les puedo hacer una pregunta. ¿Se recuerdan de lo que vimos ayer? Si yo les digo a ustedes, who can play the guitar? Josael. ¿Josael qué? Josael. No, pero no puede decirme he porque yo ya estoy usando Josael. Entonces, usted puede usar he can. Sí. O si usted está usando Josael, ¿qué voy a poner después de Josael? Can. Very good. Exacto. Josael can. Hasta ahí. Pero si usted quiere decir Josael can play the guitar, también puede decirlo. Puede quedarse Josael can o Josael can play the guitar. ¿Estamos bien hasta ahí? Vaya, perfecto. Bien. Vaya, entonces vamos a practicar la pronunciation, ¿les parece? La pronunciation de las questions primero. Bueno, si se acuerdan que tenemos acá la just no question, la intonation va para arriba. y la WH question, la intonation va para abajo. Yo sé que esto se los he repetido como que si fuera grabadora, pero es bien importante que ustedes siempre lo tengan ahí. Repeat after me. Can you sing? Can you sing? Can she sing? Can she sing? Can they sing? Can they sing? Mm-hmm. What can I do? What can I do? Who can sing? Who can sing? Very good. Muy bien. All right. Hoy necesito que me ayuden en algo. Que cada uno de ustedes formule una pregunta. ¿Con quién o con who? Cualquiera de las dos. Pero ahorita, piénsenlo. Pero rapidito. Aquí no les voy a dar chance de pensar. Vaya, Eduardo. Lanza una pregunta. No te oímos. We cannot listen to you. La fórmula se me fue. What can do? What can Jancy and Oscarito? Cualquiera. Okay. Vamos a ver. ¿Quién quiere? Casi no oigo hablar a Irma. A Irma, vaya Irma. Sí, Irma, what can do? Así sería, va. Así, si quiere preguntarle Irma, qué es lo what que can do. ¿Qué puede hacer ella o qué puede hacer otra persona? Ajá, no, ¿qué puede hacer ella? What can you do? What can you Irma? Do? Ah, what can you do? Very Irma? Good. Oh, very good. Ajá, Irma. ¿Así? Sí, very good. I can cook. I can drive. Mm-hmm. Okay. I can cook. I can drive. Very good. Jancy, hoy le haces una pregunta tú. What can... Veamos. Cualquiera. Andrea. What can Andrea do? What can you do? What can Andrea you do? Yo no sé qué puede hacer Andrea. Andrea, what can you do? What can I? A ver qué puede hacer Andreita. Ojalá que la escuchamos, Andreita, porque a veces tiene fallas técnicas. No veo a Andrea, no la escucho. Fíjate que ahí está Andreita, pero creo que tiene fallas técnicas. Muy bien, preguntarle a alguien más ahorita. Alguien más. Andreita lo soluciona ahí. Quizás a Claudia. Ajá. Claudia Lorena. Ah, ajá. Dale. What can Claudia do? Pues no sé qué podrá hacer. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo ella que podía hacer ayer? No me recuerdo. Qué bárbaro, qué memoria, mano. Qué memoria de elefante. No me acuerdo. ¿Y Ronald? ¿Se recuerdan que podía ser Ronald? What can Ronald do? Drive. No. He can drive. He can drive. Ajá. Ajá. Carlitos, Enrique, can you cook? Uy, miren con quién. Can you cook? Yes, I can. I can cook candies. Candies? With coconuts. Really? Yes. Oh, you mean like typical Salvadorian candies? Yes. Oh my God. Conserva. Exactly. Oh my God, really? Oh, interesting. Porque eso lo podía hacer la abuelita de mi esposo, pero Carlitos nunca sabía que podía. That's good. Vaya, Carlitos, hoy lánzale una pregunta con Ken a cualquiera de los chicos de acá. Cualquiera. El que te ocurra. Te doy permiso. Menos Carlitos William, porque Carlitos William ahorita tiene falla técnica, igual que Claudita. What can you do, Gerson? Gerson, ¿dónde está el Gerson? Ah, ya lo vi. Tal vez ya se puso camisa. Ya se puso una blanca, por cierto, para hacernos barra. Es gris. Ajá. No, pero Carlitos Enrique, hacerle una pregunta, pero no con what can, sino que utilizar el can al principio. Can you? Vamos a ver. Gerson, can you play football? Ay, eso sería interesante. Ajá, Mr. Gerson. No can. No, he can't. No te creo. Le hubieras preguntado, Gerson, can you watch TV? A ver qué te hubiera dicho. ¿Te acordás? Ajá, Gerson, can you watch TV? It's correct. Watch TV and listen to music. And listen to music, right? Ay, qué malvados somos nosotros, la verdad. Sabían que lo iban a recordar. Me acuerdo, Gerson. Ajá, ya. Esa fue Jancy, conste, ya ves. Y la teacher que la secunda. No, muy bien. Vaya, Oscarito, lánzale una pregunta a Adita. Vaya. Usarme el can. El can ahorita. El what es más fácil. Adita. ¿Qué? Can you do? Can you do qué? Adita. No, es que cuando tú dices what can you do es que es lo que puedes hacer. Pero si tú quieres preguntar can you, me tienes que decirle una habilidad. Can you sing? Can you cook? Can you play? Etc. Can you do cook, Adita? Can you cook? Adita, esa es una pregunta que es un sacrilegio. A ver, Adita. Yes, I can cook. Vaya, ya ves, me extraña. Adita, voy a lanzar una pregunta muy. ¿Con quién? Moy, can you drive? Ay, and the answer is? Yes, I can. Ay, excuse me. Dije, no, olvídate, le hubiéramos ofendido. Moy, lanzarle una pregunta a María Elena. Nah, can you dance? Can you dance, María Elena? Can you dance? Di la verdad. No oímos. Tienes el micrófono apagado. So. Y sabes que con estilo le hace so. ¿Que ya viste? Very good, excellent. María Elena, hoy le hacen una pregunta a Reinita. Espera, me voy a poner esta Reinita me encanta porque se friquea, piensa que se va a hacer una gran cosa. Esta Reinita, se friquea desde este tiempo. No, Reinita, tranquila, ya va a ver que todo va a salir bien. Reinita, can you take a horse? Can you what? ¿Cómo? Can you take horse? Can you take horse or can you ride horses? ¿Qué quieres preguntar? Can you ride? Can you ride? Se puede montar a caballo. Ajá. Can you ride horses? A ver, Reinita. ¿Se puede montar a caballo? No. Quiero ver. I can't. No, you can't. No ¿Sería así, teacher? No podés. No. Y yo pensé que bueno, sí. Fíjese que no, porque cuando estaba chiquita me recuerdo que me montaron en un pony. Me botó el burro. No, para acabar, se iba a decir yo. Hasta pudiera ser mentira, vea. Pero no puedo. No, you're scared, tienes miedo. Está bien, pues no hay problema. Reinita, hacerle una pregunta a Ronald sobre quién. Ronald, can you? Y lanzarle cualquier pregunta. ¿Cuál habilidad que tú quieras saber de él? Ronald, can you soccer? Play soccer? Ajá, can you play soccer? Muy bien, Reinita. Yes, I can. Oye, qué humilla, ¿vio? Oh, bárbaro. Si no crees, este chavo es el entrenador de Messi. Pues sí. Ronald, lanzale una pregunta a Jonathan. Permítame que voy manejando y me tengo que mover. Ah, vaya, está bueno, no te preocupes, tranquilo. Tranquilo. O no sé si... me voy a orillar. Ah, no, no, seguí manejando, no te preocupes, voy a preguntar a alguien más, tú tranquilo. Dani, ¿estás ahí? Danielita. Danielita. Yes, vaya, lanzarle una pregunta con Ken a Jonathan, por favor. Okay. Me dice si está bien. Vaya, tú dale. Jonathan, can you do take photo? Can you take pictures? Ah, ajá, Jonathan, can you take pictures? No. No what? No qué? No can. No, I can. Dila. No, I can. Very good. Ronald, ¿y por qué no te vemos la cara, Jonathan? Fallas técnicas, vea. Sí, es que no, es que a veces así le pasa a Jonathan, que como que el internet está lento, entonces la imagen lo enlentece más. Muy bien, lo felicito. Chicos, excelente. Hoy ayúdenme a hacer algo. Fíjense que... Ay, vamos a hacerlo más chiquito. Uy, sí. Vaya. Necesito que vean esto. ¿Ven las imágenes, verdad? ¿Las ven? Sí. Yes. Vaya. Tengo al menos 6 imágenes. Entonces yo quiero que me ayuden a ver si la persona, de acuerdo a la imagen, puede o no puede. Pero antes de ello vamos a ir viendo los verbos. Va, por ejemplo, miren, el verbo dibujar es draw. Draw. Aunque se escribe con A, pero se pronuncia con O. Draw. El verbo arreglar es fix. 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 O sea, que lo del computer es fix también, ¿no? Ajá, puede ser fix a car, fix a computer, ¿verdad? Más que todo tiene que ver con cosas mecánicas. El verbo cantar se dice sing. Muy bien. El verbo esquiar o más que todo de patinaje sobre hielo, por decir así. Is ice skate. Miren, ice skate. Claro. Ajá. Es como patinaje, pero en hielo. Tocar el piano, tocar cualquier instrumento. Play. Play the piano, play the guitar, play the violin, cualquier instrumento. Y el verbo actuar es act. Act. Bien, repitámoslo. Draw. Fix. Sing. Sing. Ice skate. Ice skate. Play. Play. Act. Act. Muy bien. Ahora veamos los dibujitos. En el número 1, pues ya está, ¿verdad? Pero probemos. ¿La chica puede o no puede, dibujar? Can draw, ¿verdad? Ajá. Acuérdense que todo es en primera persona. Dice, I can draw, ¿verdad? I can. Pero, ¿qué tal en el arreglo de los carros? Can't o can't? Can. Very good. Ajá. What about sing? Can. Sí, porque ahí sí está bien, ahorita, pobrecito el otro. En el caso del patinaje, ¿puede o no puede? I can. Sí, porque miren, en el caso de tocar el piano, I can. Exactly. Y en el caso de actuar, I can. Very good. I can. Muy bien. De todos estos, ¿qué pueden hacer ustedes y qué no? Guys, can you draw? ¿Pueden dibujar? Can you draw? So. Can you fix cars? I can. Ay, bárbaros. Can you sing, guys? Yes, I can very well. Uno sí y otro no. Pero bueno, por lo menos en la ducha, no importa, la onda es que canten. Soprano, ¿verdad? Sí. Andrea Bocelli no es nadie. Muy bien. Can you ice skate? Ah, bueno, no, aquí nunca ha habido hielo, ¿verdad? Como no, traían una pista. ¿Cuándo? ¿Dónde? Galerías. Ah, pero estamos hablando de 1900 entonces. Yo fui. Sí, la traían hace poco. Calculen la edad. Yo me acuerdo que una vez ahí fui con mis amigos y andaba un anillo, fíjate. Y andábamos de tres. Me tardé como media hora para darme la fuerza para quitarme de la orilla, ¿verdad? Y cuando hice eso, me caí. Sí. Y andaba un anillo y le raspé la panza a mi amiga. Mira, vieron una gran rayón que le di. Y tenía el pantalón caqui. Y no caigo en el hielo, se ve como que me hubiera hecho pipí. Ay, no, eso fue un oso, de verdad. O sea, ya ves que tiene historias ahí. Sí, no, la verdad es que al principio cuesta bastante el equilibrio, pero después uno va agarrándolo. No, lo que pasa es que tienes que ser la práctica del momento. Tienes que tener mucha fuerza en las piernas. Las piernas. Demasiada fuerza. Eso sí es cierto. Ya después sí ya le hice, pero ahorita al principio no. Que las malmatadas son buenas, créeme. Muy bien, guys. Can you play the piano? No. So. ¿Quién dijo Soso? Yo. Oscar, bárbaro, really? Muy bien. Solo unas teclas nada más. Bueno, pero ya es algo tú. Está bien. Y chicos, can you act? ¿Pueden actuar? Can you act? Yes, I can. Yes, I can. Vaya. Espero que sí, ¿eh? Can you act? Muy bien. Excelente, chicos. Buenas noches, muy bien. Buenas noches, dice Vic. Excelente, muy bien. Vaya, chicos. Ah, fíjense que quieren jugar. You want to play? Can you play Kahoot? Yes. Yeah. Want to play Kahoot? Yeah. Vaya. Espero yo que sí, pues. Vaya, vamos a ver aquí que es donde ya vamos a ver Kahoot. Espérense, todavía no. Les voy a poner uno bien difícil. ¿Quieren que les ponga uno difícil? Sí. Yes. Yes. Sí. Si dicen que no, igual ven el problema. Muy bien. Vaya, les vamos a poner uno bien bonito, fíjense. Les voy a poner uno que en teoría ya tendrían que haberlo pasado con 10. Y después les voy a poner uno difícil. No, ya vamos a ver cuál les pongo. No, le voy a poner uno difícil, les digo solo. Pues sí, ¿verdad? ¿Para qué complicarnos la existencia? ¿Verdad que sí? Ah, ¿cómo están con las conjunciones ustedes y los adverbios? No, con las conjunciones bien, pues. Con los adverbios no todavía. Las conjunciones son bastantes, maestras. Con las conjunciones. Con las conjunciones. No, yo dije conjunciones. Esto no, qué barbaridad. Ah, es que escuchamos confusiones. Ah, bueno, esos son un montón, dicen, ¿verdad? All righty, vamos a ver. Yo iba a decir excellent. Ajá. Vaya, chicos, les voy a deletrear el pin. Ya entraron, ¿verdad? ¿A dónde te echan? Ay, donde no se acuerdan de la página. Espérense, pues. Vamos a yo aquí. Nunca de entrado, acuérdese. Ah, sí, es cierto. Kahoot.it. Ajá. Punto. En Google. .it. Sí, en Google Chrome. .it. Y PIN. Ajá, ¿ya les pide el PIN? ¿Sí? Es... Vaya, ahorita les doy el pin. Vaya, the pin number is 515-8358. I repeat it back. 515-8358. Qué bulla tienen por ahí, hombre. 515-8358. ¿No lo escucha? Es que se escuchaba todo. Vaya. Cortado. Ay, no se puede ni seguir el teacher. Se puede. 515-8358. Ya lo puse en el chat. A ver. Ah, muy bien, tengo a varios, miren, tengo a Yancy, a Edu, a Stranger, que no sé quién es, al Moy, Quique, Gaby, Yancy, María Elena, Jeezy, que no sé quién es Jeezy, pero ha de ser Don Gerson. Stranger, ha de ser Jonathan. Jonathan, no, ¿crees tú que ha de ser Stranger? Puede ser. No sé quién es Stranger. Teacher. Dígame. Can you repeat the number pin? Ahí está, ahorita lo estoy compartiendo. Ahí está en la pantalla también. Thank you. Bye, you're welcome. Ya lo hallé. ¿Ya lo halló? Uh-huh. Vaya, perfecto. Y de nuevo. Muy bien, perfecto. Faltan todavía. Teacher, mire si aparezco porque me dice ya estás dentro del juego. ¿Cómo estás tú? ¿Con qué nombre? Xiaomi. Ah, pues sí, aquí está ya. Tengo 16. ¿Quién más falta? Yo no puedo. ¿Quién no puede? Yo. ¿Quién yo? Ronald. No, Ronald, porque tú ahorita estás manejando. No hay problema, yo eso sí entiendo. Tú tranqui. Tal vez en el otro puedes jugar, aunque en este no te preocupes. 16 tengo. ¿Quién más no está? Ah, Carlito William creo que no está. Ajá, Carlos Peraza, sí, muy bien. Aquí está Jonathan. Aquí, muy bien, perfecto. Bueno, creo que estamos todos, ¿verdad? Yes. Todo lo que deberíamos de estar. Muy bien. Vaya, chicos, ¿ready? Sí. Vaya, espérame que alguien me está escribiendo. Yo aquí estoy. Ah, vaya, perfecto. Aquí está Carlitos William. Excelente. Muy bien. Démosle entonces. Vaya, vean la imagen y seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, she loves to swim. ¿Por qué no era el rojo? El punto. Exacto, el punto. DH va el primero, después Jancy, Ili, muy bien. No sé quién es DH, pero déjame. No sé quién es DH. Y yo. ¿Verdadero o falso? Vaya, esto se los acabo de repetir. In a yes no question, intonation goes up. ¿Sí o no? Si me lo ponen malo, los ahorco. Era malo. Muy bien. ¿Quién todavía lo puso malo? ¡Qué barbaridad! Ajá. Muy bien, los felicito. Excelente, muy bien. Vamos a ver, ¿quién va? DH todavía. ¡Yancy! Muy bien, Yancy. Way to go, Ili. Adiós, DH. No sé quién era, pero bueno. ¿Verdadero o falso? Vaya. En a WH question, intonation goes down. ¿Sí o no? Ay. Híjole, si se le fue, se le fue. No se ve. Bárbaro. ¿Y quién todavía puso falso? No, niños, qué barbaridad. Soy daltónica. Ya me di cuenta. Salud, Jancy. Ili, muy bien. JR y Munguía. Muy, te felicito. Vas muy, está bien. Quiz. Vaya, miren los verbos. Walk, ride, study y watch. ¿Cuáles son la tercera persona de esos cuatro verbos? Exacto. El de verde. ¿Por qué no el azul? Por el walk. Acuérdense que no es walks, es walks. Solo con ese. Uh-huh. Sí. Muy bien. Exactly. Yancy, volviste. ¡Woohoo! Démosle pues. Aquí estoy. Vaya, verbos irregulares, chicos. Tenemos los tres verbos auxiliares. ¿Se acuerdan? Have, do y go. Quiero la tercera persona de esos tres verbos. ¿Cuál es? Muy bien. Has, does and goes. Excelente. Good job. ¿Por qué no fue el rojo? Por el punto. Por el punto. Ajá. ¿Y por qué no fue el azul? Por el gone. Por el gone. El gone es la tercera, es el pasado participio del verbo. Muy bien. Yancy, Bárbara, ya casi está cerca de Iliana. Iliana, no importa, es niña. Vamos, niñas. Nosotros tenemos. Vaya, tiene que escoger la preposición correcta para weekend. Es in weekend, at weekend, on weekend, o puede ser in o on. A ver. No sé, creo que podría ser. Yo guarde, casi me da ataque a mí también. Estoy pensando. Es on. On. Es on. Sabía. Sí, solo puede. Lo in sabía. Weekend no puede ser. At menos. Es on weekend. Muy bien, on, dejémosle. On. Salud, Yancy. Mira, Jesse fue el primero que tiene tres respuestas correctas seguidas. Pero la Ili sigue en el tope. Démosle. Vamos, Ili. Quiz. No te quites de ahí. Mentira. Choose the correct preposition. Vaya, miren, tenemos morning, afternoon, and evening. Ya sabemos que no puede ser on ni non. Tiene que estar entre in y at. ¿Cuál de las dos? Yeah, very good job. Muy bien. ¿Y quién puso at todavía? Los ahorco. Muy bien. In. Los ahorco. Yancy, muy bien. Pero Ili todavía sigue en pie. Bárbara, Ili. Muy bien. Quiz. Simple short answers. Mire. Do you live in an apartment? Acuérdense que una yes no question con do. ¿Cómo sería la respuesta? Fíjense en la coma y el punto, por favor. La coma. Y la mayúscula. La coma. Muy bien. ¿Por qué no podía ser el azul? Porque no lleva la coma. Exacto. ¿Por qué no podía ser el verde? Porque es la Y minúscula. Exacto. ¿Y por qué no podía ser el azul, el rojo? Porque no lleva el punto. Exactamente. Ya ven. Pero la puse mala. Sí, yo sé, Yancy. Oye, hasta ahorita está dando cuenta. Vea, Yancy, muy bien. Ili, Bárbara, Ili. Vamos, Iliana, tú puedes. You can do it. Vaya, miren eso. ¿Se acuerdan que lo que les dio dolor de cabeza? A doctor's job is stressful. Vaya, hágamelo con adjective plus noun. ¿Cuál sería? Fíjense en el punto. El verde no me lo vayan a poner que los ahorco. Bueno, creo que es este. Muy bien. ¿Por qué no podría ser el amarillo? Porque estamos hablando de que stressful va con consonante. Y el and es para vocal. Es correcto. Y tampoco puede ser el azul porque no lleva el punto. Muy bien, excelente. A ver, Gaby. ¿Quién será Gaby? No sé, pero ahí va. Muy bien. Niños, vamos, niños. Vaya, chicos. El uso del some. In affirmative sentence only with count nouns. El some solo se usa para afirmativos con nombres contables. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yes. True. Seguros. Bueno. Es falso. El SOM se ocupa para contables, contables e incontables. Incontables para el otro. El tercer puesto va para... Moy, Bárbaro Moy. Woohoo! Gaby, second place, and the first place goes to... Ili, way to go, girl. Oh, thank you. Bárbara, Ili. ¿Quieren otra vez jugar? ¿Sí? ¿Otro? Tenemos tiempo para uno más. ¿Qué tal les pareció? Está chivo, ¿va? Pero estuvo algo complicado, ¿verdad? O algo truquero estuvo. Muy bien, vamos a ver uno más. Pero pide el pin. Ah, no, permítame, tenga paciencia. Digo, guarde, qué barbaridad. Pido el pin. Tras que los tengo que repetir como 10 veces. A ver esta. Ah, no, porque usted... Teacher, ahí ponga como observación que el teacher que venga, que juegue con nosotros. Vaya. Que el teacher que venga juegue con usted. Vaya. Ah, quiero ver. Este le vamos a hacer. Está chévere. Esta es. Quiero ver. Ah, ajá. Esta está buena. Vamos a hacerle uno que ya habían hecho. Pero que sería, es bueno que lo recordemos. Vaya, chicos, se los voy a repetir el pin, ya que tanto insisten con el pin, ¿verdad? Es el 424-4604. 424-4604. Four two four four six zero four. No me agarro. 424-4604. 424-60. No, 424-4604. Vaya, aquí están ya. 424-4604. 424-4604. No me lo agarra. 424-4604. Edu, Víctor, María, Nadia, Carlos William, Gaby, good job. Moy, ¿qué está? Xiomi, ya viste que ya estás aquí. Yo creo que ya están todos, ¿verdad? Démosle, pues. Uh-huh. All right. Vaya, imagínense. All right. Esto ya, hasta pan comienza. Deben sacar 10 todos en este. Where do we normally put an adjective in a sentence? Eso ya lo vimos. ¿Dónde usualmente ponemos el adjetivo en una oración? Antes del verbo, antes del nombre, después del verbo, después del nombre, o puede ir alone, puede ir solito. Muy bien, oh, before the noun, antes del nombre. Acuérdense que el adjetivo califica al nombre y el adverbio al verbo. Muy bien. Víctor, excelente, muy, nadie. So, muy bien, yo creo que hoy va a tener otro primer lugar, chicos. Do you like tulips? ¿Le gustan los tulipanes? Do you like tulips? Fíjense en algo. Muy bien, very good. Yes, I do like tulips. Vayan. Víctor, ¿qué pasó? Nadie, híjole, no, hombre, qué barbaridad, chicos. Píquenle, no se dejen. How do you spell this animal's name? ¿Cómo ustedes deletrean el nombre de este animal? Penguins. Uh-huh. Muy bien. El azul. Muy bien. No se puede hacer penguin porque lleva punto. No puede ser penguins porque tampoco lleva punto. No puede ser penguins porque no se escribe así. Se escribe penguins. Aunque es, aquí ustedes creo que se asocian con español, vea, pingüino. Pero es penguin. Muy bien. Ileana vuelve otra vez. No, niños, yo no sé qué van a hacer, pero quítenla de ahí. In a just no question, intonation raise up. Se los acabo de poner. ¿Sí o no? Otra vez les vuelvo a repetir lo mismo. Los 16 me tienen que sacar bueno esto. Bárbaro. Y todavía aquí me sigue diciendo que es falso. No, hombre, qué barbaridad. Xiaomi, ¡ah, chica! ¡Bárbara, reinita! Démosle, quiz. Practica el WH. Quiero ver. What does the tiger eat? ¿Qué come el tigrito? Acuérdese el verbo en tercera persona porque estamos hablando de he. Yeah, muy bien. He eats meat. ¿Por qué no podía ser el rojo? Porque como estamos hablando de tercera persona, se tiene que conjugar el verbo eat. Entonces sería eats. Muy bien. Excelente. Muy bárbaro, Xiaomi, te felicito. ¿Verdadero o falso? Vaya. En la WH la entonación va para abajo, ¿sí o no? Muy bien. Y todavía me ponen falso. Vaya pues niños, los vamos a ahorcar. Muy Iliana, híjole mano, no van a arrancar a la Ili, faltan dos, pero todo puede suceder. The dog lives in a dog house. Miren, enormous, wooden, gorgeous, breathtaking. ¿Cuál de esos verbos, perdón, adjetivos podemos utilizar para describir la casita del perrito? Wouldn't, muy bien. No, porque en una casa enorme no, si es chiquito. Muy bien, los felicito. Uy, miren, estamos a punto de... Vaya, quiero que vean al perrito y tienen que ver qué adjetivo pueden poner en lo que falta ahí de la oración. Ven y sa, dog. Sa dog, obedient dog, happy dog, surprise dog. Creo que puede ser más de uno. Obedient y happy. Muy bien. Bueno, el tercer puesto va para Gaby. Very good. El segundo puesto va para Moy. Bárbaro, Moy. Ili. Ili ha ganado las dos veces. Bárbara, Ili. Congratulations. Excellent job, girl. Bárbara. Oh, Mr. Eduardo, no lo vi por ahí. No lo vi al Mr. Eduardo. ¿Qué le pasó? Ni idea qué le pasó a Mr. Eduardo. Pero no se preocupe. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, chiquillos, debo decirles que se acabó la clase. ¿Dónde está el café? No, Eduardo, aquí está. Muy bien. No, sí. Era una broma de hace como 5 Kahoot atrás. Ah, va. Mire, y todavía no está chance. No, era broma. Muy bien. Bueno, chiquillos, ha terminado la clase, ha terminado el módulo, ha terminado la semana. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes, que me han aguantado. También todas mis locuras, ¿verdad? Que me han entendido mi español. Muchas gracias. Hemos estado trabajando duro en ello. Bueno, y de verdad que muchas gracias por hacer el esfuerzo, por estar en clase todos los días. Yo sé que no es fácil porque cada quien hace sus actividades, sus responsabilidades, ¿verdad? Están cansaditos, pero le echan ganas y eso es muy bueno. Hay unos que van manejando como Ronald, ¿verdad? Pobrecito y le tocó pesado, pero hacen el esfuerzo. y eso es muy, muy encomiable. Muchísimas gracias. ¿Quién sabe si nos volvemos otro día? No sé, pero ¿quién sabe? Si no, ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias, teacher, por la paciencia. Gracias, teacher. Buenas super, teacher. Vea que le sacaron. Vaya, me alegro que en algo les pueda servir. Vieran que me volví a pintar el pelo porque hay grandes canas que me dejaron ustedes. No, mentira. Vaya, pues, chiquillos. Gracias, me alegro. La otra semana no hay clase, ¿verdad? No, tenemos vacación por agosto. Así que les van a avisar. Adiós, dice Gerson. Así. Gracias a todos. Okay, chao. Bye. 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 Bye.